¿No le está para gorro? No, me pásamela aquí, hombre, vos no sos borracho entonces, pues. Mira. Todo gorro tiene su maña, va. No, hombre, vos. Es loco, vamos a invitar a Primo Gerson y a Miguel para que vengan a echar una con nosotros. Ah, está bien, para que nos inviten un 12, loco. No, hombre, ya está. Es una delicia, compa. Esto es una ricura, mire. Es lo mejor no, que han inventado, compa. No sé quién las inventó, como dijo Ricardo Arjona, pero están. Lo mejor que han inventado. No tiene más. Que a usted le pusieran a escoger qué quiere, una cerveza o una mujer, ¿qué elegiría usted? Mil veces yo prefiero una cerveza que una mujer. Mira, aquí traigo, mano. Sí, no, hombre, ¿cómo? Sí, ¿cómo va a despreciar una cosa de estas uno por una mujer? Sí, la andaba buscando. No, hombre, ¿cuándo? No, hombre. Esto es lo mejor que puede haber. No hay otra por ahí. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, pues? ¿Qué ha habido? Ya, aquí nomás, mire. ¿Qué onda, primo? Las coronitas. No, hombre, de las que me gustan, mire. De extraño. ¿No quieren tomar una cerveza con nosotros? Sí, hombre, sí. Vámonos. Aquí estamos echando uno ya que vámonos, viene. Vámonos para allá, loco. Vámonos para allá. Sí. Fito, que el niño, ah. Buenas tardes, muchachos. No se corren, tranquilo. Voy a poner la cerveza ahí. No, tranquilo, joven, ¿y por qué se corren ellos? Buenas tardes, ¿y usted quién es, pues? ¿Usted la migra o quién es? Tranquilo, jóvenes. Bueno, mi nombre es Wilson Thompson. Yo soy agente de migración, pero soy fronterizo. Así que no se espanten, tranquilos. Yo no estoy aquí para arrestar a ninguno de ustedes. Eso es lo que dicen todos. Me está cayendo una llamada, me da chance de hablar con mi mamá, me están hablando. No, hombre, tranquilo, venga. Y yo también tenía ganas de ir al baño a cagar. No, hombre, miren, muchachos, lo que pasa que yo vengo a buscar a Juan Cortés. Juan Cortés. Él vive en estos apartamentos, él me está haciendo unos trabajos a mí, ¿verdad? Entonces venía a hablar con él. Oh, entonces usted aquí no anda recogiendo, levantando gente. No, mi trabajo solamente es en la frontera. En la frontera, sí. Ay, Diosito. Tranquilo, jovencito. ¿No quiere una cervecita? ¿No le echamos? Okay. ¿Tiene una cervecita? Sí, hombre. ¿Quiere otra nomás? Pero, démosle una a cada uno. Sí, hombre, sí. Díganle a los muchachos que se vengan. Ahorita nos vamos hablando. Está, mire. Sí, hombre, ya yo la verdad sí estaba asustado, hombre, porque qué claro que está. Ni la casa he podido hacer allá en mi país. Están también ricas, mira las pumitas, cómo se le levanta para arriba, mira. Sí, hombre, una delicia. Están tan ricas. Si ustedes necesitan trabajo, yo les puedo dar trabajo también en la casa. Pero sí ya. Italia ya nos lleva. No, yo tengo algo miedito, yo mejor estoy bien ahí en la construcción. Pero yo creo que a esos locos los agarraron. Sí, primo, hasta el mosco los echaron, primo. Y así no me muevo ahorita, primo. A esos los agarraron, primo. ¿Quiere otra? Ya miro que ya la está terminando. ¿Está ya? Sí. Voy a ir a decir a mis amigos que se ven, que ya saben que están bien asustados. Ah, está bien. Bueno, ¿y esto dónde me metieron? Pues, ¡ey! ¡Salga, hombre! Mira, primo, no te vayas a mover porque ahí va saliendo una perrera de migración, mira. Sí, primo, y va llena de gente, primo. ¡Ey! ¿Dónde están? Bueno, de aquí están, hombre. Vale, loco, bueno, ¿por qué corrieron? ¿Y el otro? No, hombre, ahí estamos, loco, es que él vino a buscar a alguien que trabaja con él. No, hombre, en un informe de migración, como que no lo vimos sí, nosotros. Sí, pero él es de migración, pero fronterizo. Pero ¿no será que vos los quieres entregar? No, hombre, ¿cómo les puedo hacer eso? Yo dije, ustedes son mis amigos, loco. No, hombre, a ver si es una trampa tuya, yo lo miré que andaba uniformado de migración, vos. Hombre, vamos, hasta una cerveza le di allí, vamos. ¿No querés vos que lo lleven? ¿Cómo lo vos querés? Si yo le dije que ni el coyote había pagado. No, hombre, no se preocupen, hombre, me dijo él, no, hombre, vamos. Pero qué gran susto nos dio Mr. Thompson. Yo pensé que ya iba a deportation para Honduras ya. ¿De veras? Sí, no, hombre, ya ni ganas, hasta las ganas de tomarse mi vida. Hay mucha gente cuando me ve en las tiendas, se asusta, pues. Pero no, ¿quién no se va asustando? Es que parecen de que a levantarlo uno viene. No, yo entiendo, pero... ¿Cómo está, Mr. Wilson? ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Quién es usted? No, hombre, aquí lo andaba buscando. Oh, sí. A él es el que andaba buscando. A usted. Él. Oh, bueno, me dije, el gran susto, de por gusto, el gran susto que nos dio. Sí, hombre. Sí, no, ya está eso pensado. Mañana voy a terminar ese trabajo. Sí, por favor, sí, que fíjate que tengo un leak y me está cayendo agua ahí en la cocina y necesito que por favor me vaya. Mañana voy a las 8 de la mañana, ya estoy ahí ya. Ya está. No, hombre, me alegró el día, yo pensé que usted ya nos iba a llevar ya. De pues cuando lo vi yo dije, no, hombre, ya no. Igual ellos cuando fueron a la casa a trabajar también se asustaron al verme salir de la casa, ¿verdad? Pero... No, mi trabajo... Usted es agente fronterizo, sí, en la sí, frontera. Mi trabajo es en la frontera. Sí, en la frontera, allá sí me lleva. No, allá sí lo mando para atrás, es mi trabajo. No. Él lleva
2 años ya trabajando para mí, haciéndome trabajo, ¿verdad? Como yo le he explicado a él, si yo lo agarro en la frontera, mi deber es mandarlo para atrás, para su país. Que él trabaje con usted, usted se lo lleva. Sí, pues es el deber de él. Pues él buena onda aquí, donde estamos. Así es. Pero ya en la frontera ya es su trabajo. Sí, yo aquí, pues, tomo y toda la cosa con la raza, ¿me entiende, va? Porque ahorita yo no estoy en hora de trabajo. Entonces, no, pues, hay que brindar. Bueno, no, salud. Pues, brindemos aquí. Salud, salud. Gracias. Yo pensé que iba a regresar ya. No, con miedo vienen todavía estas influencias. No, esto sí, una cerveza. No, hombre, tranquilos, jóvenes. Yo les estaba explicando a ellos que yo soy agente fronterizo de migración, no. Pero en la frontera, aquí, yo adentro, no, yo aquí soy raza, ¿me entienden? Ah, no, qué bueno, entonces nosotros. Miren. Con el permiso de ustedes, porque no sé quién la compró, no, ¿verdad? No, pero usted... No, agarre, ¿sí? No se preocupe. ¿Y qué le vamos a 3 más? ¿Tómese una? No, yo con el susto hasta eso, de mi favor, agarre. No, con esa ya le pasa el susto. Tómela, no me la desprecie, joven. No, la desprecie, papá. Agárrasela. Me imagino que hay que fumar cigarritos, ¿verdad? Sí, a veces me fumo mis cigarritos, pero ahorita bueno, no. Y eso es malo. Sí, el cigarro es así malo. Así que brindemos, hombre, hay que tomar, bueno, ¿verdad? Pues, no, brindemos ahí. ¿Cómo la destapa este hombre? Vamos a ver, tópela, vámonos. Como dicen allá en su país, tópela. No cualquiera se echa una cerveza con un agente de inmigración. No, sí, piense. Pero ya no hay otra para destaparla así. No, ya está destapada ya, tómesela. Así que hay que disfrutar, jóvenes. La vida es corta. Yo pensé que ustedes no tomaban, yo pensé que los de inmigración no tomaban. Yo en mi mente, yo dije, ellos no se toman ni una cerveza. Bueno, en hora de trabajo tenemos prohibido tomar, ¿verdad? Pero en nuestro día libre... Ustedes no hay ningún problema, claro. No, qué bueno. Es un honor para entonces, mí. Entonces, ustedes son gentes igual que nosotros. Sí, pues como dice que le está metiendo el agua, tiene que irle a liquear, tiene que le poner un tapón ahí. Necesito que me tape, sí, que le tape el agujero. Nosotros estuvimos escondidos como 2 horas con el primo ahí detrás de un carro. Porque no, pero nosotros ya nos acabamos un 12, vamos por un 12. Por otro 12 ya. Ahorita vamos por él. Polos estábamos, papi, y ustedes nunca llegaban. Ya que pobres se los llevaron. Yo pensé que me iban a deportar y mi hijo que acaba de nacer solo tiene 3 meses de nacido. Ay, disculpe entonces, joven. No fue mi intención asustarlo. Así que felicidades por su nuevo integrante en la familia, gracias, ¿eh? Muchas gracias. 3 horas después. Ay, yo estoy bien bolo ya, hombre. Ya lo tomamos. No, pero les voy a decir una cosa. O sea que si yo me vuelvo para Honduras y usted los trae para acá de regreso, ¿no? Bien, lo puede echar una mano para ir a la frontera. Cuando esté en la frontera allí nosotros nos puede dar el número y nos manda a alguien, cuando estemos en la frontera le hablamos. Y no es amigo, bueno, nosotros, pues, y de migración, no, hombre, yo me siento contento porque... No, hoy ya la tenemos hecha nosotros ya, nos mandan para Honduras y no aquí tenemos... Sí, hombre, yo la mujer sola la tengo allá, voy a ir va allá. Va a ir y que eso lo traiga él. Le voy a trabar a su hijo y me vengo otra vuelta para acá, que él me traiga, me ayude en la frontera. Sí, tantea. Sí lo ayuda. Sí tantea, sí lo ayuda. Pues mire... Sí lo ayuda. Están ricas las cervezas, pero si yo puedo, yo les echo la manito para que crucen, porque ustedes son unos buenos jóvenes trabajadores, vienen a este país a trabajar, ¿verdad? Este país, toda la economía pasa por los inmigrantes, ¿verdad? Por los inmigrantes. Entonces, los inmigrantes son muy importantes aquí, porque aparte de que son trabajadores, aquí vienen a pegar hijos, ¿verdad? Reproducen muchas familias y los hijos... Nacen en este país y salen buenos para trabajar, ciudadanos americanos y buenos para trabajar porque pero no todos, hay unos que solo vienen a tomar y andan manejando borrachos. Yo les recomiendo que si van a tomar, no manejen. Yo, como me puse a tomar con ustedes, ya estoy borracho. Yo llamé a mi esposa, my wife, she's coming here to pick me up, all right? So I'm not gonna drive because I'm so drunk. Right, so if you gonna drink, don't drive. Pero qué fue que dijo, porque yo no hablo en español, de inglés. Yo no lo entiendo. Es que estoy ahí. Que si están borrachos, no manejen carro, por favor, porque mucho problema. Oh, eso quiso decir ahorita que estaba hablando ese lenguaje. Porque los van a deportar. Qué confundido estaba, Thank you easy, my friend. You guys, my friend right now, right? Yeah. Yo quiero, si a rato quiero pegar un niño yo aquí, pero que salga de Aicito. De Aicito, eso, ICE. Oh, ICE is immigration. Border Patrol. Ajá, sí, Patrol. Que sea Aicito. Aicito. Ay, disculpen, estoy algo a pichinga, pero yo sí hablo cuando estoy así, hombre. Bueno, si es de Aicito, te va a salir de hielo. No, hielo. De migración.
Migration, migration. Migration en inglés es migration. You're from Honduras, guys? Yeah. Allá, I'm from Honduras. I'm from Honduras. I want to go to Honduras. It's a beautiful growth over there. Yo a usted lo quiero, mi doc. Doc, ¿qué es eso de doc? Yo no entiendo eso, ¿qué es? Que lo quiero, mi perro. Yo ay, yo también, hombre, mi chuchito. Yo mañana a las 4 de la mañana llego a terminar ese trabajo para que ya no me ande buscando. No. Usted dijo que a las 8. A las 4 yo estoy en my bed sleeping. Right?